Hello, good morning. Welcome to the External Action Service, to the press point of High Representative Vice President Jose Borrell and Minister of Foreign Affairs of Peru, César Landa Arroyo. Buenos días, bienvenidos a esta breve rueda de prensa del alto representante, vicepresidente Jose Borrell y el canciller de la República de Perú, César Landa Arroyo. First, however, you will witness a short signing ceremony for two new agreements between the European Union and Peru. And afterwards, High Representative and Minister Landa will address you, the press, and take a few questions in Spanish. Primero, procedemos con una ceremonia corta. El alto representante y el canciller van a firmar dos nuevos acuerdos entre la Unión Europea y Perú, y después realizarán unas breves declaraciones a la prensa y tomarán algunas preguntas en español. Now we can proceed with the signature ceremony. Ahora pasamos a la ceremonia de firma. Pueden sentarse, señorías. First agreement to be signed is the Memorandum of Understanding. El primer acuerdo es el Memorando de Entendimiento entre la Unión Europea y Perú. It will guide our political dialogue and set out six priority areas of our cooperation: economic, social and digital agenda, environment, human rights and democracy, security and defense, fight against drug production and trafficking, and migration. El memorando será el marco de referencia para nuestro diálogo político. Establece seis prioridades de cooperación: la agenda económica, social y digital, la agenda medioambiental, derechos humanos y democracia, seguridad y defensa, lucha contra el cultivo y el tráfico ilícito de drogas y la migración. The second document is the Framework Participation Agreement. This sets the ground for the participation of Peru in EU's operations and missions under the Common Security and Defense Policy. El segundo documento es el acuerdo marco de participación que permitirá la participación de Perú en las operaciones y misiones de gestión de crisis de la política común de seguridad y defensa de la Unión Europea. Once ratified in Lima, this agreement allows Peru to contribute to our civilian and military missions and operations using the rich experience of Peru from its engagement in the peacekeeping missions of the UN. Una vez ratificado en Lima, Perú podría contribuir a nuestras misiones y operaciones militares y civiles y aportar su larga experiencia en numerosas operaciones de paz de las Naciones Unidas. These documents are signed in two versions each, English and Spanish. Los documentos están firmados en dos idiomas, inglés y español. Gracias. And now we can proceed with the statements to the media. So you can take your places at the lecterns. Ahora procedemos con las declaraciones de la prensa. Y es el alto representante quien empieza. So the floor is first for the high representative. ¿Qué ha sido? Buenos días, excelencia, distinguidos invitados, damas y caballeros. Es un placer para mí dar la bienvenida aquí en Bruselas al canciller del Perú, canciller peruano, mi estimado amigo César. Después de casi un año de mi visita a Lima, estábamos recordando ahora que el tiempo vuela y hará pronto un año que tuve el honor de ser recibido en Lima por el presidente Castillo. Hoy firmamos dos acuerdos importantes. Los acuerdos que van a dar un impulso adicional a una cooperación que ya es excelente y al diálogo político entre la Unión Europea y el Perú. En efecto, canciller, permítame resaltar que Perú es un socio clave, es un país democrático que comparte nuestros valores, que defiende el multilateralismo, que tiene una economía abierta al comercio y a la inversión. Nuestras relaciones son positivas, son intensas, pero creo que hay espacio para fortalecerlas todavía más.
y su presencia aquí hoy es una manera de hacerlo. Y la firma de estos acuerdos es una manifestación concreta de esta voluntad compartida. Partimos de una buena situación y estamos dispuestos a mejorarla. En primer lugar, a través de este memorando de entendimiento, destacamos la importancia de nuestras relaciones y esa intención de profundizar en ellas. Nuestro trabajo conjunto se centrará en ámbitos claves de común interés, el crecimiento inclusivo, la agenda digital, tan presente en todas las políticas públicas, la defensa de los derechos humanos y la defensa de la democracia. A partir de hoy abrimos nuevos capítulos en nuestra cooperación, con diálogos sectoriales regulares, en temas que representan, sin duda, un gran desafío para el Perú y para toda la región, como son el cambio climático, la defensa de la biodiversidad, la lucha para garantizar la ciberseguridad, la lucha contra la pobreza y la solidaridad hacia los migrantes venezolanos. Conviene no olvidarles, siguen estando allí y ustedes siguen teniendo cuidado con ellos. Hay un segundo acuerdo, es el acuerdo marco de participación entre Perú y la Unión Europea, que es un símbolo de la ambición mutua de aumentar nuestra cooperación en materia de seguridad y defensa. Por este acuerdo se abre la puerta a que Perú pueda participar en las misiones y operaciones que la Unión Europea desarrolla para gestionar y prevenir crisis en el mundo. Y Perú es ya el tercer país de la región que lo hace. Ya lo hace en Chile y Colombia. Recientemente tuve ocasión en Sarajevo de encontrarme con efectivos militares de estos países desplegados en nuestras misiones. Espero pronto poder ver a los peruanos. Perú es ya un importante contribuyente a las operaciones de mantenimiento de la paz de las Naciones Unidas. Y esperamos con mucho interés el despliegue sobre el terreno de personal de efectivos peruanos en las misiones dirigidas por la Unión Europea. Y también permítame darles algún ejemplo concreto de nuestra cooperación. La Unión Europea va a hacer una contribución adicional para apoyar la transición ecológica y la economía circular de Perú, con una dotación inicial de 14 millones de euros, que es solo el principio de lo que tenemos que hacer juntos Perú y la Unión Europea en estas trascendentales cuestiones. De manera, mi querido ministro, mi querido César, gracias por el apoyo de Perú a Ucrania, gracias por su compromiso en la defensa del derecho internacional, gracias por defender la Carta de las Naciones Unidas. Ayer, en el voto muy significativo en la Asamblea General de las Naciones Unidas, Perú se sumó de nuevo a la gran mayoría de países que apoyaron la resolución condenando la anexión ilegal por parte de Rusia de 4 territorios de Ucrania arrebatados por la fuerza. Los acuerdos que hoy firmamos y la nueva cooperación que van a impulsar demuestran que queremos y vamos a hacer más cosas juntos. Y ahora que se aproxima el importante evento de la COP27, quiero destacar que Perú es un socio importante en la lucha contra el cambio climático. Ministro, gracias por visitarnos en Bruselas. Quiero reiterarle que la Unión Europea es y quiere seguir siendo un socio de confianza para trabajar con Perú a todos los niveles, bilaterales, regionales y globales, y que el reconocimiento de Perú en el esfuerzo que hace para incrementar las relaciones entre la Unión Europea y América Latina tendrá ocasión de hacerse palpable y vivo en los próximos meses hasta llegar a la presidencia española de la Unión. Nos volveremos a ver pronto, ministro, espero, en Buenos Aires, el 27 de octubre, en la reunión ministerial entre la CELAC y la Unión Europea.
Sea usted bienvenido. Gracias. Señor alto representante de la Unión Europea, Josep Borrell, estimados asistentes, la Unión Europea es y siempre ha sido un socio y amigo del Perú. Compartimos valores comunes, una historia común y una larga tradición en el ámbito de la cooperación que esperamos que profundice con acciones concretas en la hoja de ruta que aprobaremos en la reunión de ministros de Relaciones Exteriores, CELAC, Unión Europea, a celebrarse el próximo 27 de octubre en Buenos Aires. En el marco de estas relaciones tan positivas, es grato para mí ser testigo de la suscripción de dos instrumentos que denotan el compromiso de continuar trabajando juntos para hacer frente a los desafíos globales. En primer lugar, un memorándum de entendimiento orientado a fortalecer nuestro diálogo político, así como ampliar y diversificar nuestros vínculos de cooperación en un contexto de constantes cambios y de nuevas oportunidades a escala regional y global que reclama el abordaje de nuevos temas como la ciencia, la tecnología, la innovación, entre otros. Por ejemplo, el gobierno peruano ha dispuesto hace escasos días el establecimiento de una comisión multisectorial para la próxima creación de una planta de vacunas y sería un ámbito importante en el cual estrechar nuestras relaciones. Asimismo, cabe destacar además que este memorándum de entendimiento constituye un paso sustantivo previo a un acuerdo político de carácter integral. En segundo lugar, un acuerdo marco para la participación del Perú en operaciones de gestión de crisis de la Unión Europea, que basándose en la Carta de Naciones Unidas será una excelente plataforma de colaboración a partir de la cual el Perú podrá continuar contribuyendo a preservar la paz y la seguridad internacionales, valores invaluables que no podemos dar por sentados en la actualidad. Este acuerdo reviste una especial significación ya que constituye un reconocimiento a las aptitudes y a la experiencia ganada por mi país. Por ello, desde su entrada en vigor, el Perú podrá voluntariamente y de acuerdo con sus capacidades participar en operaciones de gestión de crisis de carácter militar y también de carácter civil frente a desastres naturales, por ejemplo. Este valioso instrumento, además de reafirmar nuestras coincidencias respecto a valores como la paz y la seguridad, posibilitarán, entre otros beneficios, que personal militar y policial peruano accedan a entrenamiento y capacitación de altísimo nivel. En suma, la suscripción de estos dos instrumentos reafirma que nos une una rica y vasta comunidad de intereses y principios que nutren nuestra amplia agenda bilateral y los espacios de convergencia que compartimos a nivel global, lo que nos permite vislumbrar una asociación sólida de cara a los tiempos que vivimos, que supone participar de manera colectiva en los desafíos, sobre todo después de la pandemia y de la guerra, que genera efectos que a Perú, como usted ha señalado muy bien, y América Latina en términos generales, está comprometida con los valores universales. Y muchas veces el costo de ello significa también reforzar nuestros vínculos comerciales, de inversión y del diálogo político. De modo tal que esta suscripción de los acuerdos y esta visita recíproca a la que hizo usted a Perú reafirma y fortalece los vínculos que el Perú tiene hipotecados con la Unión Europea y con su gestión en la política exterior. Muchas gracias. Gracias, ministro. So we have time for a few questions in Spanish, please. Ahora podemos tomar algunas preguntas de la prensa solo en español, por favor. Mira, espera el micrófono. Buenos días, ministro Mirra Banchón de Deutsche Welle para América Latina. Hable usted alto, si no, no lo oímos. Mirra Banchón de Deutsche Welle para América Latina. Tenía dos preguntas. Una, ¿cuánto pesa la situación política del Perú en esta firma de estos acuerdos tan importantes? Sabemos que el presidente Castillo debería haber estado aquí y no ha podido estar. Y otra cosa, un tema que me hace falta en la cooperación es la lucha contra la corrupción, que generalizada en América Latina, pero al parecer en Perú en este momento un tema candente. Gracias. Muchas gracias por la pregunta. En efecto, de acuerdo con nuestro sistema constitucional que el gobierno respeta, para que el presidente Castillo pueda salir al exterior, debe recibir la aprobación del Congreso de la República, quien lamentablemente se la negó para poder llevar a cabo estas tareas, de ahí que esté presente.
Son asuntos en los cuales la política exterior peruana, basada en el multilateralismo y en el respeto a la ley internacional, no puede dejar de continuar, de ahí mi presencia, en el cual traigo los mensajes del presidente Castillo al representante de la Unión Europea en política exterior, como también a las autoridades belgas y en las visitas que tenemos con el Santo Padre, entre otros organismos de Roma como la FAO. Y en efecto, la lucha contra la corrupción es una demanda no solamente gubernamental, sino también ciudadana, y no solamente del presente, sino también de nuestra historia, ¿no? Por algo, en el Perú, quizás uno de los pocos países de la región en la cual tenemos, lamentablemente, presidentes que han pasado por la justicia o están en procesos judiciales o incluso condenas o con pedido de extradición. De ahí que dice bien y dice mal. Primero, de que hay que fortalecer y la cooperación internacional será muy importante para seguir fortaleciendo la integridad y la transparencia en los negocios públicos, pero también en poder tener sistemas de justicia imparciales, independientes, con garantías de debido proceso para cualquier cuestionamiento en la medida que ésta no atente contra la gobernabilidad que se necesita para solventar los problemas contemporáneos, cerrando la brecha social, por ejemplo, sobre todo los grupos más vulnerables. Por mi parte, si me permiten que añada alguna consideración, ministro, ciertamente hemos seguido con especial interés los acontecimientos políticos en Perú que han tenido lugar esta semana. Estamos siguiendo siempre de cerca la situación. Nos preocupa, cómo no, la intensificación del conflicto político en Perú. Confiamos en la fortaleza de las instituciones peruanas para que actúen todas dentro del marco constitucional con respeto al Estado de Derecho y la división de poderes que la Constitución peruana establece. Pero hemos seguido muy de cerca los acontecimientos y estamos siempre a la escucha de lo que pasa en Perú, ofreciendo nuestra colaboración y amistad, y es con esta actitud con la que le recibimos a usted, señor ministro, no habiendo podido hacerlo con el presidente Castillo. Siempre, insisto, pedimos que el debate político se celebre en un marco que respete el Estado de Derecho y la división de poderes. Y con respecto a la lucha contra la corrupción, está implícita cuando decimos que queremos defender la democracia y el Estado de Derecho. Eso tiene varias declinaciones y la lucha contra la corrupción es una de ellas. No cabe imaginar una democracia efectiva si los poderes que ejercen las distintas áreas o niveles de representación popular no actúan de acuerdo con el derecho, y sin duda la corrupción en todas partes es un enemigo de la democracia y los derechos humanos. Y en todas partes la Unión Europea hace lo que puede para ayudar a combatirla, sabiendo muy bien que ese no es un problema de los demás, que allí donde hay poder hay que estar vigilante para que el poder se ejerza de acuerdo con el derecho y evitando la desviación personal del interés. Buenos días, Dani Rovirosa de la Agencia EFE. Dado que ustedes dos ya se han referido a la cuestión peruana, de la que yo tenía... Trate de hablar de una manera que usted diga, es fatal. Dani Rovirosa de la Agencia EFE decía que dado que ustedes dos ya han respondido a las políticas de política interna peruana, me gustaría preguntarle a usted, señor Borrell, por su discurso ayer en Brujas, donde aseguró muy vehementemente que el ejército ruso quedaría aniquilado. Me gustaría saber, bueno, si puede dar más detalles y si al afirmar esto es porque hay un plan muy concreto de una posible respuesta ante un ataque hipotético nuclear ruso. Comprenderá que no es el momento de entrar en consideraciones sobre lo que está pasando en Ucrania. Está claro que la respuesta militar, el apoyo que prestamos a Ucrania, se manifestará con toda la intensidad necesaria en todo momento. Pero ahora estamos hablando de las relaciones con Perú, no podemos entrar en considerar cualquier otro tema de actualidad. Muchas gracias. That concludes the press conference. There is still a meeting, bilateral meeting between the HRVP, after which we will issue a joint press release. Pues eso concluye y termina la rueda de prensa. Muchas gracias. Gracias. Thank you.
Ahora Buenos Aires, ¿sí, no? Sí.